mirando a Fede, tiene razón. Pero, acá sí uno puede tener una ventaja. ¿Qué? Es que da la casualidad de que yo estoy casado. Y entonces, por el mismo que te tenía usted, un rey y una rey. Bueno, espere. ¡Felisa! ¡Felisa! ¿Qué? ¿Dragón? O sea,
¡Benito! A ver, Benito, cuando estuvimos hablando del contratito este, ¿no mencionaste en ningún lado el dragoncito? Vaya, ¿no se lo dije? No. Me pasaría un despiste cualquiera lo tiene. Pero vamos, no se preocupe porque no hay nada de que preocuparse. Un dragoncito, ¿qué es un dragoncito? Total, son 7.000 kilos de dragoncito. Sí, 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 ¿qué? Sí. ¿7.000 kilos? Eso, ya está en la feria y se ha hinchado a algunos ya. Pero vamos, nada de preocuparse. ¿Y por qué pesa tanto? Pues porque tiene unos cuernos, digo... ¿Cuernos? ¿Cuernos? 8 cuernos tiene. No, si también echará fuego por la boca, vamos, como si lo mierda, ¿eh? Pero muy poquito, ¿eh? De eso lo que me... Hola, rey, ¿y? ¿Qué? Si queréis ser un buen rey, lo que tenéis que hacer es liberar es el dragón. ¡Eso es eso! Thank you.
¿Y cómo rayos funciona esto? Pues mire, es un mecanismo sofisticado, radical e infalible. En este retroceso se coloca el dedo. Y cuando el dragón se acerca para cogerlo, ¡paz! Mira, capaz irremediablemente. ¿Y qué pensáis por el comunicado? Pues mire, llevo años estudiando este problema. Con muchos estudios he llegado a la conclusión de que el mejor cebo que puede ponerse es un regalo y enorme trozo de queso. ¿Queso? No quisiera equivocarme, pues por una duda,
acabar con un ternero pensando que es el trato. Bueno, pero por eso no te costó. ¡No! ¡Qué terrible, caballero! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven aquí, ven! ¡Yo quiero! Que precisamente el verano pasado nos hicieron una foto del dragón unos amables visitantes de Roma, ¿vale? ¡Guapísimo! ¡Hola! A ver.
de los tres movimientos hay que decir las sílabas mal. A ver, vamos todos. ¡Pachaco! ¡Venga, vamos todos! ¡Pachaco! Pero eso no es todo. Además hay que repetirlo tres veces y cada vez más deprisa y más fuerte. ¿Estáis todos preparados? ¡Sí! Thank you.
Está bien eso de ir a cazar dragones con cañones, un cañón.
de la gente quiere? ¡Aviso a los municipales! Pues los dragones armados en una historia creativa.
lo que le mandó otro reino. ¿Entendido? Con la misma de oro, vamos a destinarla a hacer el estadio de fútbol. Thank you.